El tema de hoy, B'ezrat Hashem, primero come el animal, la sabiduría del hombre son sus cualidades que posee el ser humano. Dice la Gemara en Masechet Berachot daf Amar Abi Udam Marav: Azur le adam sheyohal kodem sheiten ma'chal behemto, una prohibición de no, se, de no poder comer un ser humano antes de darle de comer a su animal. Sheneemar, como dice Kilachemá, venatati esev besadeja, libhemteja, le vamos a dar de comer primero al animal y luego beajaltá besabata. Una cosa muy grande, que el ser humano, hay quien sostiene que es una mitzvah de la Torah, Así trae el biur alaha en kusa Sin embargo, el Rambam estudia en alahot abadin perepet alaha Minadin se puede esclavizar fuerte a un esclavo goy. Pero mi dat hasidut vedarkea jochma. Ser una persona hasid que hace las cosas mejor. Vedarkea jochma es el título de hoy. Y la sabiduría del hombre, Sheyer Rahman, que sea piadoso. berodev sedek que busque la justicia. Veloyachvit un al alabadav, que no se cargue demasiado su mano y su fuerza sobre un esclavo. Veloyet serlo, y que no lo haga sufrir. Velashkeu, y que le dé de beber. Mikol maachal u magdim mazon abadim u behemot. Le da de comer primero a los animales y a los esclavos antes de que él coma. Lo yebazeu que no lo desprecie. Le avdut nitnu belole Tu esclavo goy es para que, lo, para que te trabaje, no para que lo avergüences. Dice Rambam y edaber benahat que le hable tranquilo. Lo acabe cabecas que no se enoje y le grite a un esclavo. Ven a ve Azud Metsuya, etzel Israel. Una persona no puede ser descarado y cruel, porque en Am Israel todos somos Rahmanim, piadosos. Ven ben Shelakadosh con las cualidades de Hashem, Shetzivanul leidamot elav. Hashem nos ordenó asemejarnos e igualarnos al Creador. La persona tiene que ser de la misma manera que Hashem actúa como nosotros, así tiene que ser el ser humano. Se ve de Rambam que el tener cualidades bonitas, este es el hidush, la novedad que vamos a estudiar este año juntos, Bezrat Hashem. El tener ética, cualidades bonitas, no es una cuestión de corazón. Ni es que la persona sea buena, ni tampoco cuando es cruel, presumido, enojón, gritón, avaro, no significa que es una persona mala, sino le falta jojma, le falta sabiduría. Rambam, todas sus alajot, de las cualidades buenas, no aparecen sino al alajot de Ot. ¿Qué es alajot de Ot? Las reglas de la sabiduría. Yo siempre pensaba que lo bueno y las buenas cualidades, dadivoso, generoso, humilde, generoso, una persona que da a los demás, es una cualidad del corazón. Miren cómo yo señalo, señalo el corazón. Es de mi alma. Tengo un buen corazón. No. Rambam nos enseña que las buenas cualidades vienen de la cabeza. Es decir. A la de de la jochma de la persona. El Rambam en Morene Buhim, Gimal, le llama a las cualidades jojmat Adam, la inteligencia. El Rambam en alahot Shuvah, Perek Zain Gimal, dice Rambam, al tomar no penséis, ella Maase, no pienses, que nada más la persona tiene que hacer Teshuvah de los pecados con los actos, como prostitución, robar, etc. Que Shem adam la shuv me así como la persona tiene que lashor bichuvá sobre los actos, hilul Shabbat, robar, no estudiar Torah, no comer kasher, tsarij le de otra raot. La persona tiene que lazor la bichuva de sus cualidades malas, por ejemplo, del enojo, del odio, de la envidia, de la competencia, de la burla, del exceso de que la persona busca dinero en su vida, de los honores, de buscar demasiado placeres en las, las comidas. Minakol las dor bichubá. De todo tiene que la dormir. Estos pecados son más graves La gente pensamos Que nada más hay que hacerte chuba De lo que haces Pero de tu carácter No tienes por qué la dormir. Así Hashem me hizo Una persona Tiene que vivir como Hashem lo hizo A uno lo hicieron alto A uno chaparro A mí me hicieron avaro me hicieron una persona que codicia demasiado, o me, soy burlón de naturaleza, enojón, cruel, déspota. Es mi naturaleza y debo servir a Shem como soy. Dice Rambam, no te equivoques. Sobre eso dice el pasuk yazov ya Rashad darko. La persona tiene que dejar su camino malo. Los actos no son caminos malos. El camino malo es el carácter de la persona que lo lleva, has shalom, a cosas equivocadas. Vemos midot, cualidades, sus raíces de ot, sabiduría. El hombre tiene que saber que el carácter de él es una materia de trabajo y es una tarea toda la vida de la persona. Y la persona que no trabaja, para transformar su carácter, escribe el Gaón de Vilna y dice, todo el trabajo de la persona es midot, y car yuta Adam, lo principal de la persona en este mundo, y para qué vive la persona, Lit tamid bishvirata corregir sus cualidades, bimlo, Lama lo ¿Para qué vive la persona? Vemos claramente que las midot son alajot de ot. ¿Saben qué es de ot? Inteligencia. La manera de visualizar la vida. La óptica que el cerebro le manda a un ser humano. El ojo no es el que ve, es el cerebro por medio de los ojos. La persona que tiene inteligencia. Tiene cualidades buenas. Los que no tenemos cualidades buenas no somos malos. Como se dice en árabe, mofiido no está en sus manos. Una persona que tiene cualidades malas, enojón, gritón, presumido, déspota, explosivo, que busca demasiado dinero, demasiado placeres y no tiene control en su persona, no es malo. Le falta sabiduría, como dice Rambam, a la Jot de Ot. Pero hoy quiero aumentar algo más. No da nada más, es falta de Jogma, sino con todo respeto, no le hablo a nadie, me hablo a mí y saco de Jehová al que guste con mucho gusto. Cuando estudiamos el, la tefilá de Tashlich, digo estudiamos porque no nada más rezamos. Dice la tefilá de Tashlich, y Sheniye meyushavim bedatenu, que tengamos serenidad y tranquilidad en la cabeza. Venakir mi y conozcamos lo poco que valemos. E, velonichos. Y no seamos presumidos y no nos enojemos. Receta. ¿Quieres no enojarte? Que seas maduro en la vida. El enojón, el presumido, el impulsivo, el déspota, no es malo. Le falta sabiduría, Jochma, así dice Rambam, y le falta madurez en la vida. Un enojón, un presumido, es inmaduro. Porque si sería más maduro en la vida... Que tengamos la concentración y la madurez para comprender, lo poco que valemos. Y por medio de eso, el reconocer lo poco que vales y no tienes derecho a levantarte sobre los demás, esa es la gran sabiduría del hombre. El día de hoy, después de haber mencionado que las cualidades, su raíz es la sabiduría y la matriz, quiero notificarles que hay de considerarse un pecado cuando uno tiene cualidades malas, dice Rambam, y hacer teshuvá también de eso. Les quiero informar y aprender juntos que es una mitzvah de la Torah, corregir el carácter. Corregir el carácter es una mitzvah de Oraita, y asemejarse a Kadosh Hu. A Kadosh Hu es Tobu Metif, hace el bien. A Kadosh Hu enseña humildad. A Kadosh Hu es Erejapaim, es paciente. Tú tienes que ser. Un sablán, paciente. Una persona que tiene paciencia en la vida. Saben, la palabra sablán, dijimos hace como 15 años, es cargador. Una persona que carga un refrigerador, refrigerador y lo suelta, ¿qué le pasa al refrigerador? Se rompe. Bueno, no tengo derecho, ya no lo aguanto. Tienes razón, pero vas a pagar el precio. מוריי ורבותיי, מצוות עשה דאורייתא, דיסל פסוק, הן חומש דברים, והלכת בדרכיו, אפרדן חכמים, אירסן אל קמינו דשם, מה דרכי שמיים רחום בחנון, עפתה. אסיקום וברעולמס ארך אפיים, פסיינטה, תותאם ביאן. אסיקום וברעולמס רב חסד, תו ביאן. אסמך תה הקדוש ברוך הוא. והלכת בדרכיו, סיינטה פסוק. אי כואטרו פסוקים אל התורה. אחרי השם תלכו, דברים י"ג, דורשים חכמים כס, אחרי השם תלכו, ללכת אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מצוות עשה דאורייתא, מצווה דלתורה, לא דרבנן. דקורכיל קרקטר, יעשה מחרסי השם. תרסר פסוק, ובו תדבקון, תאפגרס השם, תראי ראשי, ידבק במידותיו. Entierra muertos, visita enfermos, alegra novios, haz favores, mitzvah de oraita. Por último, ze live an vehu, embellece a Boreolam, trae el midrash <muchas> a ulomer, an vehu, an yo vehu, me voy a parecer a él, ani vehu ni edomim. Cuatro lugares en la Torah donde nos enseñan. La obligación de un yudí en corregir su carácter, dice Rambá Maimónides, al tomar, no pienses que nada más hay que hacerte shuvá de los actos, hay que hacerte shuvá del carácter. Y quiero explicar cuál es el motivo que hay que corregir el carácter. No es un manual de urbanidad para tener éxito en la vida que indiscutiblemente es real. Si no hay algo más todavía Cuando una persona corrige su carácter Se asemeja a Shem Y la finalidad Como dijo Ham Abraham Shabbat Es apegarse a Shem. Como dijo Rabbi Abraham del, 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 del alma A Boreolam La persona para apegarse a Shem Y unirse a él Mientras más se parece a él Más se une Más ajeno a Boreolam Menos posibilidad de identificación y unión con Hashem. Ubotitvakun. Te tienes que apegar a Hashem. Para apegarte a Hashem necesitas Ubotitvak. Apégate a sus cualidades. Por eso es tan importante que un yehudí corrija sus cualidades. La verdad, sinceramente, una de las cuestiones más grandes. Esta pregunta yo no la hago. La escuché aquí el año pasado de Raberman, el yerno de Maran Ravshach, alaba Shalom, Raberman, hizo esta pregunta: ¿Dónde aparece la mitzvah de darle de comer a un animal o a un esclavo antes de que tú comas? En Kriachema. Venatati Esev, besadehali bhemteja. De sabata Diario lo decimos cuatro veces y no nos damos cuenta. Dice Berman Shlita que Hashem le mande larga vida y salud. Dice berman vemos que el corregir las cualidades dar Jochma, el corregir las midot de la persona es equivalente a kireachemah. A Talmud Torah que habla el Kirachemá, a Tefilín, a Mezuzá Todas las bases del judaísmo que conocemos, identificamos En equivalencia las cualidades buenas de una persona Ese es el secreto, por eso Boreolán fijó Dale de comer primero al animal antes de que tú comas Dale de comer primero a tu esclavo Dice Rambam Zedar Keahochmá es la sabiduría del hombre y aumentamos hoy la madurez, el hecho de tener cualidades buenas. Lo cortés no quita lo valiente. Vamos a cambiar el dicho. La valentía del hombre es ser cortés. Y esa cortesía, esa dulzura, ese respeto, esas cualidades buenas, eso es cuando un ser humano se apega a Shemit Baraj. Si una persona cumple todas las mitzvot, sabe todo el shaz, y estudia toda la Torah y darse da pero no corrige su carácter, no podrá apegarse a Kadosh Baruch Hu Vemos la importancia de corregir las cualidades, primero que coma el animal y después tú. Pero quiero añadir... Algo, un pensamiento que Hashem me hizo favor de mandarme, algo muy poderoso. No nada más vienen criachemá las cualidades buenas para que sepas que son equivalentes a Talmud Torah. ¿Sabes por qué vienen criachemá? Para que aprendas. Kabbalat ol malhuchamaim. Recibir el yugo de Hashem incluye. Coronar a tu compañero, y decimos en la tefilá: Ol Los ángeles, los ángeles reciben Ol el yugo de Hashem, este del otro y le dan permiso uno al otro. Busqué en varios libros de tefila y no quedé satisfecho. ¿Qué quiere decir de mekabelim Alehem? Ol shamayim. Reciben el yugo de Hashem, un ángel del otro. shalom. ¿Cómo es posible que un ángel del otro recibe Ol Malhuchamaim? ze, uno con el otro, no uno del otro. Respuesta. Si quieres recibir el yugo de Hashem, corona a tu compañero. ¡Ey! Ese Señor es el Hijo del Rey, es el Hijo del, del mero mero, el Hijo de Avinu shamaim Y con él, cuidadito, no es suficiente que lo respetes, corónalo. Tienes que coronarlo a él, coronar a Boreolam incluye a sus súbditos. Oye, pero yo también soy súbdito, ¿por qué lo voy a coronar? No importa quién eres. Para Boreolam, en este momento, tienes que coronar al otro. vejulam ol Coronan a Boreolam uno del otro solamente cuando coronas a tu compañero. Quiero decir una Mishnah. Todos sabemos. Que cuando se, el sefer Torah se levanta, todo el mundo nos paramos. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es más importante, estudiar Torah o respetar la Torah? ¿Alguien me puede contestar? ¿Perdón? ¿Estudiar Torah o respetar la Torah? Las dos. Las mujeres tienen razón, las dos. Mevoar el Masejet daf Gimal. Que es más importante que a Torah que Limud a Torah Se puede interrumpir el estudio para dar cabod a un Talmid Chacham Dice la Mishnah en Avot Rabbi si Omer, con la de Torah El que honra la Torah, gufo Mejubad la Briot Su cuerpo es honrado delante de la gente Siempre entendí yo que es una recompensa yo respeto a la Torah, Boreolam hace que me respeten. Dice el Meiri, escuchen el asón del Meiri, ¿Cómo una persona honra a la Torah? otam, de Torah, la persona que tiene cualidades bonitas en su vida, hace caboda a Torah. Shezeu caboda Torah, biot lomdeha, el Meiri dice: Cuando una persona estudia Torah como nosotros y en su casa grita, falta el respeto, no da cabod. ¿qué creen que es? Falta de cabot a Torah. ¿Cómo tú que estudias Torah, así te comportas? Una persona que estudia Torah no se puede comportar así. En árabe se dice, no te queda. Porque si tú no tuvieras Torah, ok. Pero como tienes Torah, dice el Meiri, Amejabedeta Torah. De hoy en adelante, corregir el carácter que se llama de Torah. ¿Qué le harías a una persona que pasa el Sefer y todos parados y él sentado? Así te ves cuando gritas, te enojas y eres al otro porque no estás haciendo cabo de Torá, dice el Meiri a Mejabé de la Torá de la Briot ¿cómo? por medio de mi voto quiero con el favor de Hashem concluir con el zapato ¿por qué se quita el zapato? ¿por qué Boreolam le dijo a Moshe quítate el zapato Cuando uno no usa zapato No puede decir la verajá col kol sorki. She'asali A me hace todo lo que necesito en la vida Porque con los zapatos puedes caminar y llegar a donde quieras El que no tiene zapato Está limitado El hombre puede lograr Todo lo que quiera Todo su tzorej con los zapatos El día de Om Kippur Quítate el zapato Deja de tratar de gobernar en el mundo y decidir que las cosas se hagan como tú quieras. Quítate el zapato, es demostrar una ajnaa, ah, una doblegación absoluta a la voluntad de Hashem. El zapato simboliza: Asalikol Sorki, puedo hacer todo lo que yo quiera, todas mis necesidades las puedo conseguir. Con el zapato llegas a donde quieras, sin zapato no puedes. Hoy. Quítate el zapato. Me siento yo atado y doblegado delante de ti, de Olam. Por eso, este año, trataré, Hashem, de corregir mi carácter. Y trataré de hacer caboda Torah. Y trataré, Bezdrat de Hashem, de cada que diga Shema, como dijo Ham Shabbat, que lo más importante es Shema Israel. Junto con eso, acuérdate dale de comer primero al animal y al esclavo. Porque si tú tienes cualidades bonitas es la sabiduría del hombre. Y si tienes cualidades bonitas es porque tienes madurez en la vida. El que tiene cualidades malas, hazit, no es malo, mofiido, le falta inteligencia y le falta madurez en la vida. Y por eso ikrachema Vienes a Mitzvah, primero come el animal y después tú. Quiero concluir con una historia impresionante. Aquí tenemos todos un rambam que se llama rambam Frenkel. Es el mejor rambam que hay ahorita. Es un jajam que se llama arrafrenkel. Ahí trae su nombre. ¿Cómo se hizo rambam Frenkel? Escuchen por favor. El hajam en Eres Israel consiguió todos los escritos y manuscritos de Rambam. Se enteró que en Egipto había un k'tav Yad, un escrito de Rambam muy importante. Y los árabes le pidieron muchísimo dinero. Él, dentro de la inversión de sacar todo este Rambam precioso que tenemos ahí, fue y consiguió el dinero y pagó por ese escrito de Rambam, a Rambam Frankel, y estaba feliz y tenía una persona que lo ayudaba al lado de él cuando estaban escribiendo. Y el que lo ayudaba, su Shamash, tenía su café. No dije nada todavía. Y estaba el manuscrito y sin querer el Shamash mueve la mano y se cae al café. A un pergamino escrito por Rambam, muy valioso. No se borró. Como era tan viejo el pergamino, se deshizo. Ya no había nada. Se deshizo con el café. A dijo: Se ve que del Shamaim no quieren que use yo. Los escritos de Rambam, a pesar de que pagué mucho por ellos, recogió tranquilamente el pergamino e hizo otro café. Le dijo: Mira, Hashem no quiere que usemos el pergamino, pero tu café, con mucho gusto, aquí lo tienes. Así se escribió Rambam Frenkel, así como Shema Israel en Nehilá es muy importante. Trabajar tu carácter y primero comen animal. Es malhuchamain. Gmar hatimato va. Amén. Que